Listo, estamos en vivo. Muy buenas tardes, compañeros. Es un gusto saludarlos. Carla Domínguez de YASA y Grupo Yoemet. El día de hoy nos encontramos aquí en la estación de bomberos con los oficiales que el día de hoy nos van a acompañar para conocer más de la prevención de accidentes desde casa, desde las escuelas, desde los espacios donde nos encontremos. Sin más preámbulos, los dejo con los oficiales. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Nos encontramos ahorita desde el departamento de bomberos de Cajeme. Mi nombre de mi compañero es Isaac Lugo y su servidor Ignacio Sánchez, los cuales pues somos bomberos de tu ciudad y aparte integramos el área de la Oficina de Prevención de Incendios e Inspectores. ¿Okay? Hoy vamos a dar una pequeña plática sobre la prevención de incidentes o accidentes en nuestro hogar relacionados con quemaduras o algún tipo de fuego. Aparte, vamos a realizar algunas recomendaciones que pueden llevar a cabo en casa los papás con los hijos, de tal forma que ellos se identifiquen cuáles son los riesgos que hay en nuestro hogar y cuáles son las áreas de mayor riesgo. Rápidamente, ¿quiénes somos? Somos bomberos de tu ciudad, de Ciudad Obregón, Sonora, municipio de Cajeme. Lo conformamos 83 bomberos de línea, 26 voluntarios y 13 académicos próximos a graduarse este 22 de agosto, el cual es el Día Nacional del Bombero. Este departamento fue fundado el 4 de julio de 1949 y el cual pues ha tenido bastante de cambios, evoluciones conforme las nuevas tecnologías van avanzando. ¿Okay? Mi compañero Isaac Lugo va a empezar con el tema de prevención, donde él va a explicar qué es lo que hay que hacer en casa y con lo que hay que contar en nuestro hogar. Sí, buenas tardes. Como dijo mi compañero, vamos a hablar un poco sobre las medidas de prevención que debemos de tener en casa. Pero también vamos a hacer extensivo que lo podemos hacer en nuestra fuente de trabajo, ya sea su empresa grande, chica o mediana. Son estos dispositivos que tenemos aquí que debemos de contar. Son extintores de polvo químico seco, de CO2 y agua a presión. Estos nos sirven para cuando hay un incendio en su fase de incipiente, para poderlos atacar, ¿no? Para poderlos extinguir antes de que se propague a un fuego fuera de control y posteriormente evitar llamar a 911 para que vengan los bomberos, ¿no? Esta es la manera de prevenir. También es muy importante decirles que estos extintores hacen juego con los detectores de humo, hace binomio, ¿no? Hay que instalarlos en nuestros hogares, en las salas, en donde está nuestro centro de entretenimiento, en nuestros espacios. ¿Por qué ahí? Porque ahí dejamos conectados nuestras tablets, los aparatos eléctricos, televisores, que se pueden sufrir una recarga o un alto o bajo de corriente y puede ser un corto y puede incendiar. Entonces, si nosotros instalamos en la parte media de nuestra casa o del cuarto, como en las oficinas, en nuestros lugares de trabajo donde encontramos computadoras o aparatos que puedan surgir calentamientos, simplemente al dejar conectada el cargador de nuestro teléfono, dejar conectada nuestra computadora, son aparatos que generan temperatura. Entonces, al momento de que se incendian, generan humo y hacen el siguiente sonido. Eso nos empieza a indicar que al haber humo hay fuego y nos avisa. Si en casa contamos con extintores, es una manera de que lo vamos a tener que usar. En caso de no tenerlos, vamos a tener que salir rápidamente de nuestro cuarto, de nuestro espacio, ya sea nuestra oficina, nuestra fuente de trabajo o casa, para ponernos a salvo. Más si nuestros pequeños o los niños están en casa, lo primero que hay que sacar, evacuarlos.
Y si no hay personas adultas, hay que salir los jóvenes, los niños, a buscar a un vecino, persona adulta, para que pueda llamar al 911, que es el teléfono de emergencia, y utilizarlos. Complementando lo que dice mi compañero Isaac, ¿por qué es importante contar con ellos en nuestra casa? Dentro de la Oficina de Prevención de Incendios e Inspectores, a acudir a la industria, algún comercio, escuela o hospital, aprovechamos para difundir y concientizar en materia de prevención de incendios. ¿Por qué hay que contar con ellos en casa? Este binomio es muy importante. Como comentó Isaac, a nosotros al momento de irnos a dormir, dejamos conectado nuestro televisor, está conectado nuestro refrigerador. Cuando vamos muchas veces a dormir, dejamos conectado lo que es nuestro celular, muchas veces lo dejamos propiamente arriba de la cama, del colchón, arriba del muro, donde son materiales flamables, que al ver alguna sobrecarga o algún desperfecto del aparato electrónico, puede suscitarse un fuego incipiente o con acto de incendio. Entonces, a nosotros al momento, por experiencia, aparte de ser, como comentaba, inspectores de la Oficina de Prevención de Incendios, somos parte del área operativa. Cuando, por experiencia, en algunos incendios, nosotros al dormir no vamos a detectar o no vamos a percibir rápidamente cuando hay humo. Entonces, lo que comentaba, hay que tener este binomio para que este sonido nos logre despertar o alertar en caso de que estemos dormidos, que algo está pasando, ya sea en alguna área de nuestro hogar o en nuestro dormitorio. Y pues en el diario en el día, en nuestro hogar, es igual saber que al momento de sonar una alarma detectora de humo es que algo está pasando y salir, o si podemos y contamos con un extintor en nuestro hogar, poder minimizar el riesgo o el daño que pueda provocar ese fuego incipiente o se pueda provocar en un incendio de mayor magnitud. ¿Okay? Y dentro de la Oficina de Prevención de Incendios manejamos un programa que va enfocado al área preescolar y máximo segundo grado de primaria, el cual se llama No Te Quemes. ¿Qué es lo que hacemos ahí? Es un programa 100% interactivo, ¿ok? ¿Qué hacemos con los niños? Tratamos de demostrarle con juegos, videos, canciones, cuáles son los riesgos de nuestro hogar y con qué se puede jugar y con qué no. Bueno, para complementar lo que es el tema de extintores, tenemos que conocer que hay extintores de polvo truco seco, que son rojos, cuentan con un manómetro, una manguera delgada con su disparador, su sistema accionario. También tenemos extintores de CO2, que estos los podemos conocer, que tenemos una boquilla más gruesa y diferente a los de CO2. Este es un polvo, este es un gas que se vaporiza, en gas se llaman agentes limpios. También tenemos los extintores a base de agua a presión, que son muy parecidos a los de polvo, que tienen su cronómetro, su manguera. La única diferencia es que este es agua a presión, este es un polvo y este es un agente limpio, ¿no? Necesarios e indispensables para tenerlos en nuestras oficinas, en nuestras casas, inclusive hasta en los carros, ¿no? Ok, ¿por qué es importante tener uno? Cuando el área de mayor riesgo en nuestro hogar es la cocina. ¿Okay? Normalmente ahí pues se manejan los aceites. Muchas veces al incendiar o al prender lo que es algún sartén con aceite, muchas personas pierden agua y eso es totalmente fatal, erróneo. ¿Por qué? Pues provocamos un incendio de mayor magnitud. Entonces al contar con un extintor podemos controlarlo o ¿qué hacer? Sofocar. ¿Cómo mitigamos un incendio? Sofocándolo. ¿En qué manera tendríamos que sofocar en la cocina nuestro sartén que se encendió en cocina? Es tapando, cubriéndolo con su tapadera, con algún tapo y tapando. De esa manera se desplaza el oxígeno y se controla. Acuérdense, no hay que echar agua porque el fuego se va a esparcir. Pues en la cocina es nuestra área, va a estar. Y si tenemos niños, pues no ni hablar los daños que se pueden generar. Como lo comenta Isaac, con nuestros niños, ¿qué vamos a hacer en esta transmisión? Tratar de
darles ejemplos a los padres de familia que nos están viendo, de qué manera transmitir a sus hijos, identificar los riesgos en nuestro hogar. Como le comentaba, nosotros manejamos el programa No Te Quemes, que les enseñamos a identificar sus riesgos, de qué manera, con cosas que tenemos en nuestra casa, por ejemplo, un peluche. Nosotros manejamos las palabras frío y caliente, hacemos actividades con ellos, de tal manera, se las ponemos en frente de ellos y hacemos que identifiquen cuáles son objetos fríos. A que los objetos fríos son aquellos con los que podemos jugar, maniobrar sin que nos provoque algún tipo de daño o lesión. ¿Y cuáles son los objetos calientes? No necesariamente caliente se refiere a algo que te va a provocar una quemadura, sino aquel que te puede... incendio abierto, como una plata o un encendedor. O que te puede provocar algún daño a ti. Cosas que tenemos comunes en casa, como la rizadora, la plancha, el encendedor. Porque hay niños que van y juegan, o está la mamá, está planchando, se está arreglando, y pues estos son partes que son calientes. Entonces, cuando vemos lo que es frío y caliente, lo que sí nos gustaría que ustedes hicieran en casas con sus hijos, lo replicaran, que identificaran ustedes cuáles son los objetos calientes que pueden tener en su casa y cuáles son los objetos fríos, sus juguetes, peluches, una pelota, todo lo que no le daña al niño. Entonces, si usted ya puede jugar y decirles, a ver, hijo, ¿qué es un objeto caliente? Que puede decir, es la plancha, la de pelo o la de la ropa. ¿Y cuál es un objeto frío? Pues los muñecos, todo aquello que no los daña. Es muy importante desde muy chico, de favoritos, preescolar, que sepan qué son eso. Es una manera de prevenir los accidentes y las quemaduras sobre todo. Y para complementar esas actividades, vamos a proyectar unos videos que son unas caricaturas. Eso lo pueden encontrar en YouTube. Están libres a través de la Fundación Michumau, que es ese programa No Te Quemes, es un programa a nivel internacional, no es exclusivo de Ciudad Obregón. Vamos a proyectar unos videos que ustedes pueden encontrarlos, proyectárselos y hacer las dinámicas y que de una forma divertida ellos comprendan e identifiquen los riesgos en nuestra casa, los riesgos que hay en nuestra casa. ¿No? ¿Sí? El primer video es sobre quemaduras con líquidos. Entonces tenemos que pensar de tal manera cómo prevenir todo accidente. Por eso nosotros recomendamos que al momento que la mamá está trabajando en cocina, pues que el niño no juegue. Se escucha muy extremista, pero en la realidad se ha comprobado que sí se disminuye el riesgo de un accidente, ¿no? Y cómo minimizar esos riesgos también.
cuando nosotros papás estemos cocinando, que los mangos desde los sartenes o las agarraderas de los sartenes, que no estén hacia afuera, que estén hacia adentro o hacia un lado. ¿Para qué? Al momento de girar un giro rápido, que no calculemos, vamos a golpear, podemos golpear ese mango y caer el líquido caliente ya sea sobre nosotros o sobre nuestros pequeños que anden alrededor. ¿Okay? Entonces, como un tip, los mangos o las agarradas de sartenes hay que girarlos hacia el lado contrario para que quede libre nuestro espacio de acción. ¿Okay? Como pueden ver, son videos cortos, entretenidos, donde ellos pues a través de las caricaturas van a ir aprendiendo. Y está comprobado, nosotros el programa No Te Quemes ya tiene varios años aquí en nuestro departamento que se imparte, y cuando nosotros regresamos, por ejemplo, niños que están en kinder y regresamos nosotros, vamos a una escuela que esté en el primero de primaria, se acuerdan, sí, los bomberos fueron a mi kinder cuando yo estaba ahí, y recuerdan esos eventos, esas acciones. ¿Okay? El siguiente video es el de... El de... el de agua fría. Aprovechando que se... Bueno, supongamos que el maestro dice que se quemó, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Sean niños, o sea, los adultos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si te está ardiendo, porque me callo si me lo voy viendo. Si hay horas, porque no lo serías, te quemaste. Si estás sufriendo, a buscar agua fría, está corriendo. Agua fría, voy a buscarlo con agua fría. Agua fría, agua fría, se te va a quitar con agua fría. El ardor que sientes y te acabas de quemar con el agua fría se te va a quitar. Esa quemadura que no es calor, bajo el agua fría la debes poner. No uses pomada si el ardor no se te quita con nada. Si de repente te quemaste la piel por accidente, con valentía ve a poner tu quemada en agua fría. Agua fría, agua fría, voy a poner tu quemada en agua fría. Agua fría, agua fría, se te va a quitar con agua fría. El ardor que sientes si te acabas de quemar con el agua fría se te va a quitar. Esa quemadura que no quiere doler, bajo el agua fría la debes poner. El ardor que sientes si te acabas de quemar bajo el agua fría se te va a quitar. Esa quemadura que no quiere doler, bajo el agua fría la debes poner. Entonces, ¿cuál es la idea de proyectar este video? Que hay, al momento de sufrir una quemadura, hay que hidratarla con agua corriente. Como lo mostró el video, no hay que poner café, tomate, pasta. ¿Por qué? Infectamos esa quemadura y hacemos más grande o más grave la lesión. Provocamos una lesión más grave. Entonces, no hay que hacer un sándwich, un emparedado y ponerle mayonesa, el jamón y queso. Entonces, agua fría, agua corriente, y si la quemadura es de consideración, ustedes creen que es necesario llevarlo a un con algún centro de atención hospitalaria, pues hay que llevarlo, pero en caso de que ustedes consideren que no, pura agua fría y algún ungüento o alguna pomada para quemadura. ¿Por qué hace esto? Como dice mi compañero, tenemos la costumbre de que alguien o nosotros mismos nos quemamos, nos echamos mostaza, huevo, pero si la lesión se infecta y va más allá, vamos a incurrir todo, vamos a llevar a nuestros hijos. Creo que ningún papá quiere ver que su hijo sufra más. Y al momento de llegar a un servicio médico, le enseñamos que vienen como taza, churrasco, donde se quemó, ¿qué es lo que va a hacer el servicio médico? O el enfermero en turno, va a lavar, pero va a tallar y va a remover, eso le va a generar mucho más dolor, eso no queremos. Tengan en cuenta eso, si usamos algún tipo de esto que se acostumbra, se va a infectar, hay que lavar, hay que tallar y se genera. De otra manera,
Si se quemó, no más, hay que usar agua fría en el área y se quita. En caso de que la molestia persista, pues lleva con su doctor familiar de confianza. Y como comentábamos, el programa este No Te Quemes se difunde pues a nivel kinder, preescolar y máximo segundo de secundaria, de primaria. Entonces, por cuestiones de pandemia, pues ya tenemos más de un año, año y medio parados, ¿no? Porque es un programa, como lo dijimos, totalmente presencial e interactivo con ellos. Por eso queremos a ustedes, papás, que lleven a cabo este tipo de actividades, porque ya entraron niños nuevos a preescolar, a primero de primaria, y no tuvimos la oportunidad de acudir a sus escuelas a impartir esta plática tan importante. ¿Okay? Entonces, si les encargamos que se tomen un tiempo, 15 minutos, 20 minutos, lo que ustedes consideren realmente importante para la seguridad de sus hijos, y les hagan este tipo de actividades. ¿Y cuál es el otro punto muy importante? Enseñarle a nuestros hijos cuál es el número de emergencia, tanto niños pequeños hasta de mayor edad, ¿ok? ¿De qué manera hay que manejarlo? Sabemos que el número de emergencia es el 911, pero para niños muy pequeños es muy difícil memorizar ese número. Entonces, ¿cómo lo vamos a manejar? Lo vamos a manejar como 911. Entonces, hay que enseñar de esa manera. Cuando algo esté sucediendo, que consideren ellos que está en riesgo su integridad, marquen el 911. ¿Okay? Luego, si se fijan o ponemos atención a los señalamientos de los números de emergencia, pues están separados por bloques, el 9, el 1 y el 1, porque así es como se debe marcar. 911. Es muy importante porque para muchos decimos 911, sí lo entendemos porque estamos grandes, niños de quinto, sexto, de primaria hacia arriba, hilamos muy bien el número, pero en el momento de que haya una emergencia, si nosotros los adultos nos bloqueamos, y un niño chiquito, pues yo creo que tal vez es más frecuente, ¿verdad? Por eso se dice que es 911 y 9 emergencia. Y aprovechando la oportunidad que se nos da a través de la plataforma de Alianza SR, pues queremos difundir eso, la prevención y la concientización en cuestión de prevención de incendios. ¿De qué forma también en tu empresa, tú, líder de una empresa, que permitas el acceso a los inspectores que van a checar los riesgos o qué nivel de riesgo tiene tu empresa y a darte sugerencias de qué forma puedes minimizar tus riesgos? Con ciertas indicaciones, con ciertos dispositivos que te pueden recomendar y minimizar esos riesgos. ¿Sí? Yo también quisiera hacer un paréntesis y complementar. Ahorita que mencionamos no juegues en cocina o tus áreas frío caliente, complementar de que hay algo poniendo a la cocina que muchas veces no necesariamente nos podemos quemar con el sartén. Simple y sencillamente con nuestra sopa cuando servimos, nuestro chocolate caliente, lo que decimos a nuestros hijos. Hay que enseñar a nuestros hijos a soplar, a decirle, enfríalo, hay que enfriárselo. Porque también el servir las comidas calientes, las sopas, es una causa de que nos podemos quemar o que nuestros hijos se quemen y generan pues quemaduras, llagas, ampollas, una necesidad. Simplemente hay que dedicarle un minuto o acompañarlos a comer y enseñarles, más cuando están chiquitos, que ya se pueden sentar ellos, que estén comiendo. Hay que enfriarles la comida, enseñarlos a soplar. Parece que no, pero también es parte importante ese tema, porque también nos genera accidentes los niños que están iniciando. Y también las personas que nos están viendo saben o identifican algún otro riesgo en nuestro hogar, cuáles son todos los contactos eléctricos, ¿ok? Entonces vamos a proyectar un pequeño video que se llama Cuidado con Electricidad, de qué manera ellos pueden comprender el no jugar con contactos, con extensiones, con los enchufes. No toques los cables, te pueden dañar. Cuidado con las luces de Navidad. No, ni contactos debes evitar. Si un aparato eléctrico quieres usar,
ponlo a descanso, o si hay humedad, peligro, electricidad, luces de apuntos, cables desprovenidos, cortocircuito, te debes de cuidar. Ahí está más que claro, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer en nuestro hogar? Evitar el uso de extensiones de muy baja calidad y el unir o hacer entorches de diferentes calibres en nuestro hogar de extensiones. Entonces, hay que minimizar todos esos riesgos que nos puedan provocar pues, algún conato, algún fuego incipiente o algún incendio en nuestro hogar. ¿Okay? No sé si las empresas que hemos visitado como inspectores se acuerden o antes de recordar que revisamos tanto instructores como instalaciones eléctricas, entre ellos que si tienen los contactos, los apagadores, llevamos lo mismo, eso experiencia en nuestra casa. Si tenemos contactos de mal estado, ponerlos. Y si los niños son muy traviesos, pues hay que ponerle unos tamponcitos para que no metan cosas, ¿no? Eso se evita que se quemen con la electricidad. En nuestra casa tenemos otro peligro, es muy usual, pero tenemos que aprender a identificarlos y enseñar a nuestros hijos, que es el olor a gas, las fugas que se pueden hacer. A lo mejor nosotros estamos muy ocupados, hay que recordar que el gas cuando empieza a fugar baja y después empieza a llenar la atmósfera, ¿no? A lo mejor los niños, los pequeños, con su estatura le da el olor más rápido, y enseñarles a identificar cualquier olor ajeno a una comida, ajeno a un dulce, que les digan qué es lo que es el gas, ¿no? Que hay un peligro, que les puedan avisar para revisar las conexiones de gas, las instalaciones, desde la estufa, mangueras, el número de gas. Ok, complementando y para minimizar nuestros riesgos en nuestro hogar, ya estamos muy próximos, ya se nos fue el año y qué viene las fiestas decembrinas, ¿ok? Como experiencia en nuestra área operativa como bomberos, tenemos incidentes en la cocina en cuestión de las estufas. Normalmente, pues, todo el año la estufa pues, nomás se utiliza el área superior y el área del horno, pues, en diciembre para hacer nuestras ricas comidas, las queremos usar, pero hay que darle un mantenimiento. Ya tenemos experiencia que ha habido acumulaciones de gas, estallamientos en áreas de horno. ¿Por qué? Por esa falta de mantenimiento. Entonces, papás, antes de utilizar nuestros hornos, hay que darles un mantenimiento. Y la otra parte muy importante es enseñarles a nuestros hijos sobre el uso de los cohetes, no utilizarlos o que sean maniobrados solamente por adultos. Hay un video que queremos proyectar que se los pueden poner a sus pequeños para... Los fuegos artificiales y los combustibles pueden ser extremadamente peligrosos. Recuerda, con fuego no debes jugar. Que estás en problemas que puedes quitar. Y dentro de esa práctica del uso de cohetes o de líquidos flamables, hay una actividad que le llamamos ¿qué pasa si tu ropa se prende? ¿Okay? Hay otro video que nos gustaría ponerle. ¿Qué hay que hacer? Como una rueda. Perdón. Disculpen, chicos. Ahí va. En el video se maneja como una rueda, ¿no? Ahora vamos a explicar cómo lo manejamos nosotros en la actividad. Si las llamas del cubierto se aliente, pide ayuda y no trates de correr. Trata de tirarte al piso velozmente y enseguida te diré lo que hay que hacer. Como una rueda, tírate al piso y ponte a rodar. Cuando te
sentís cuando suceda, como una rueda debes girar. Si otro niño va corriendo envuelto en fuego, no lo coges ni lo trates de cubrir. Trata de tirarlo al piso y luego, luego, esto es lo que le tienes que decir. Como una rueda, como una rueda, tírate al piso y ponte a rodar. Cuando te incendies, cuando suceda, como una rueda debes girar. Es muy importante eso, porque como indica ahí, si alguien se prende su ropa o su cabello, ¿qué normalmente hacemos? Tratamos de auxiliarlo pegando con nuestras manos, que también podemos sufrir una quemadura, tratamos de pegar con algún objeto, con nuestra misma ropa, ¿y qué es lo que hacemos ahí? Oxigenamos más el fuego y hacemos que se avive más. Entonces nosotros lo manejamos con los niños como párate, híncate y rueda, ¿okay? Entonces, ¿qué les decimos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hay que hacer si tu ropa se prende? Párate, híncate y rueda. Hacemos la actividad con ellos de que rueda, rueda, rueda hacia un lado, rueda, rueda hacia el otro. Entonces, una vez que ya ese fuego, esa llama se extinga, entonces sí ya procede pues alguna atención médica o llevarlo a algún centro hospitalario. Pero como comentábamos, hay que hacer esa actividad que hay que hacer. Entonces, no hay que correr, no hay que tratar de apagarlo con algún otro objeto, simplemente parar, hincar y rodar, ¿ok? O como dice el video, como una rueda. Entonces, complementando, ahorita no hay escuelas, pero si ustedes, las organizaciones, las empresas se coordinan, pueden solicitar ese curso al Departamento de Bomberos y lo podemos hacer de manera más sana, basados con poner los niños con los que están a distancia y enseñarles, ¿no? También se les puede llevar y ser partícipes a cada uno, tanto como grandes como chicos, porque la idea es la prevención y enseñarles. Y pues la prevención es de todos, ¿ok? Pues de nuestra parte es todo. Esperemos que esta plática, estas recomendaciones y esas actividades que esperemos que logren en casa les sirvan de algo. Como lo comentamos, esta también pues, es parte de ustedes, el Departamento de Bomberos. Los invitamos a ingresar a nuestra página Bomberos del Cajeme y conozcan más sobre nuestra historia, quiénes somos y cómo hemos ido evolucionando, cómo se ha ido reforzando, levantando más esta institución, ¿okay? Y pues agradecer a las empresas, a la ciudadanía, pues que nos apoyan, a las empresas, ¿cómo? Con estas inspecciones que hacemos, y la ciudadanía, pues por ese reconocimiento que nos hacen a nuestra labor. Un cierre ya para decirle que podemos jugar con fuego, podemos jugar con cosas calientes, nuestros hijos. Tenemos frío y caliente, pero al final, si nuestros hijos juegan, se lastiman, ellos van a ser dañados. Los juguetes, los muñecos, los podemos cambiar, son reemplazables, pero nuestros hijos no los podemos cambiar. Hay que cuidar a los papás. No son reemplazables. Muchas gracias. Así es. Muchísimas gracias, chicos, por la plática el día de hoy. Nos gustaría reconocerlos, Alianza SR Cajeme otorga el presente reconocimiento a Isaac Lugo Armenta por su apoyo en la conferencia virtual No te quemes, uso y manejo de extintores, en Ciudad Obregón, a 19 de agosto del 2022. Muchas gracias. Tenemos público. También. Muy bien. También pues para Ignacio, muchísimas gracias. Muchas gracias. Y pues para Mario Fría, que asumo que está ahí. Ahí Mario Fría es nuestro jefe en la oficina de prevención de incendios. Es nuestro staff de producción. Pero aquí está su reconocimiento, pues lo haremos llegar. Pues muchísimas gracias, chicos. Y es muy importante para nosotros, pues como empresas en este momento,
hemos tenido la oportunidad de brindar estas pláticas, de acercar a instituciones tan importantes como lo es nuestro cuerpo de bomberos, que diario están pues atendiendo una necesidad muy, muy importante en nuestra comunidad. ¿Y qué más podemos hacer nosotros por el cuerpo de bomberos que pues asumir el compromiso con esta información que nos ponen a la mano y con estas pequeñas prácticas de responsabilidad que todas y todos podemos llevar a cabo en nuestras casas? Quisiéramos hacer una pequeña dinámica a través de nuestro Facebook, donde ustedes hagan tres preguntitas sobre la plática, y quienes nos contesten aquí por Facebook se van a ganar su librito de pintar también. Este folleto, este pequeño libro, es el que nosotros entregamos cuando vamos a las escuelas a impartir nuestro programa No Te Quemes. Ese pasa también a los videos que vimos que pasamos. Entonces, esto lo dejamos en la escuela, ¿para qué? Para que los maestros decidan o asignen una media hora del día y vayan complementando de qué forma, coloreando este pequeño folleto, para que los niños no quede en solamente ir y estar una hora platicando con ellos y ya ahí quedó la plática, sino que día tras día o una vez a la semana pues se les recuerde lo que es la prevención y cómo cuidarse. Entonces tenemos tres paquetes de su librito y sus colores. Así que me gustaría que hagan las tres preguntitas y si ya nos vamos con la primera y reviso yo acá en las respuestas. ¿Quería que me mencionen cuáles son los tipos de extintores? Ok. ¿Cuáles son los tipos de extintores o agentes que mencionamos? Hay más diversidad, ¿no? Por los más comunes que podemos encontrar, los mencionamos. La segunda pregunta, ¿qué hay que hacer en caso de quemaduras? Y la tercera, ¿qué hacer en caso de que nuestra ropa se prenda, ¿no? Uh-huh. En base a nuestro programa No Te Quemes, también dimos ahí la información, qué es lo que hay que hacer. Ok, la primera es, los tipos de extintores mencionados son, esa es la primera. Uh-huh. La segunda pregunta sería, en caso de que te quemes, Okay. Nuestra ropa se prenda. ¿Qué hay que hacer si tu ropa se prende? Y qué hacer en caso de quemaduras. ¿Qué hacer en caso de quemadura? Muy bien. Las primeras personas que contesten cada una de estas preguntas se llevaría el premio y lo estaríamos contactando a través de nuestra página de Facebook para poder dejarlos ir en este momento. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a quienes nos acompañaron a través de Facebook. Bonita tarde. Hasta luego.